Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Yo aquí en mi trabajo. Y quería contarles lo que me pasó hoy en mi trabajo. Hace un rato recibí una llamada por teléfono y esto fue lo que pasó. So I got a phone call from at my job, on my cell phone, and I answered. So this is what happened, you guys. Listen to it. Yes, I'm so worried about my social. What can I do? What do you need? Oh my God, what do you need? The first and last name of yours. You want my last name and my phone, my social? Okay, my name is trying to go on. You need my social? I don't want to be disconnected. Fucking asshole. Motherfuckers. I'm going to report you to the police, bitch. Eso fue lo que me pasó y se los digo en español. So me hablan y me dicen, estamos hablando de tu número social que va a ser desconectado. El número social nunca va a ser desconectado, así que no se la crean. Y voy a repetir una vez más lo que pasó para que vuelvan a escucharlo. Y fue cuando yo le dije un nombre así raro. Y le dije, ¿quieres mi social? Dijo, sí, pero dame tu nombre y tu número social. Entonces yo cuando le dije, you motherfuckers, le dije, hijos de su puta madre, disculpe mi Francois, pero eso fue lo que pasó. Repetimos. Yes, I'm so worried about my social. What can I do? What do you need? Oh my God, what do you need? The first and last name of yours. You want my last name and my phone, my social? Okay, my name is trying to go on. You need my social? I don't want to be disconnected. You fucking asshole. Motherfuckers. I'm gonna report you to the police, bitch. Pues es. Fui un poco grosera, pero a todas esas personas que reciben llamadas por su número social, tengan mucho cuidado porque hay gente que nada más está llamando y quieren que ustedes digan su nombre, su apellido y su número social. Para venderlo, para falsificarlo, para que otra persona lo use. Y no está bien que anden haciendo eso. Cuando reciban eso, a todas las personas que tienen número social, nunca, nunca la oficina del número social les va a hablar. Les puede mandar una carta, pero nunca la va a dar por teléfono, ¿ok? Bueno, los dejo. Adiós. Opinen.